Muy buenas chavales, caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Bienvenidos al tercer capítulo de La Vida del Cobre. Y en esta partida vais a ver algo que, os lo juro, no he visto jamás. Gente amable en nuestro equipo. Increíblemente raro, creedme que sí. De hecho fue una de las partidas que más me reí en mucho tiempo. Y realmente fue por algo muy absurdo, pero no sé, me hizo mucho gracia la verdad. Porque bueno, tuvimos, o teníamos mejor dicho, en el equipo a un francés que era súper majo, era súper buena gente. Y a un italiano, más de lo mismo, eran súper buena gente. Ambos querían aprender palabritas en español, que si no sé qué, digo, joder. Nada, es que estaba súper guay, la verdad, no voy a hacer ningún tipo de spoiler. Porque la verdad es que esta partida, lo digo, es para enmarcarla. Porque ya no por el gameplay y tal, sino por el, joder, por el contenido. Es oro puro, mi gente. Un placer, seguid apoyando esta serie como estáis haciendo, porque estáis reventando literalmente el canal o los vídeos a like. Es una maldita locura, y obviamente a comentarios, que eso importan y mucho, porque me pongo a leer todos los comentarios y digo, hostia, pues tienes razón, no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, en el siguiente podría hacer tal cosa, a ver si tal. Pues mira, tienes toda razón, aún no me pasa lo que tú me has dicho, pero es totalmente cierto. El tema de que se vayan, el tema de que se rindan. Que eso, por cierto, en partidas posteriores vemos como gente se rinde porque sí, ¿vale? Pero bueno, no diremos más cositas. Mi gente, disfrutad muchísimo de esta partida. Y ahora que sí, un placer, un buen like, un reto de 4000 likes que se os va a hacer súper fácil. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Nice! ¡Jeremías! ¡Jeremías! ¡Nice! ¡Jeremías! ¡Jeremías, tío! ¡Ay! Los ataques de dos. Hello, team. Hello. Coño, se habla. Es raro, que alguien hable en cobre. What's up, bro? Where are you from? Yeah. Yeah, okay. France and you? Spain. Yeah. Mira, pues un chaval. España. Yes, España. Hola, ¿qué tal está, amigo de hermosa? Oh. Hola, ¿qué tal está? Uno, nice. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nice, nice. Oh, mira el tío. Sí, pero mira, el tío francés me ha dicho, ¿verdad? Qué bien. Ahí hablo un poquito español. Sí, sí, muy bien. It's nice. Escucha, es raro que alguien tenga, bueno, que tenga, no, que quiera utilizar el micro y que lo utilice para ser amajo, ¿sabes? Y mira, el caja del otro equipo ha dicho, okay. Buena suerte y, ¿qué más ha dicho? No sé, buena suerte y algo más, no me acuerdo qué ha pasado. Qué agradables sujetos. Mando un audio, ¿vale? ¿Cómo se dice en español el contrario de izquierda? Eso es troll, Pablo, dilo tú. Derecha. Amigo, derecha. No, 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 digo derecha. Yo. Derecha. Sí. Yeah. Do not speak too much, please. Yeah, left is izquierda, and right is derecha. Derecha, ok. Pues pensé que era troll, no me fiaba. Digo, digo, eso tiene por ahí algo raro, Estaba a las 5 y todo, tío, qué majo, hermano. Sí. Qué agradable sujeto, Mira, joder. El tío, ¿cómo quiere aprender? ¿Ves? Este chaval me ha caído muy bien. Fíjate, o sea, que estés, coño, estés ahí tranquilamente en tu Francia, ahí en tu país, y de repente venga alguien español y encima y dice, oye, ¿cómo se dice tal para aprender? ¿Sabes qué bien? Sí, muy majo, sí, sí, sí. Es que le iba a decir que si estuvo viviendo algo, que como, bueno, que cómo aprendió el español, pero como no tengo ni puta de inglés, vale, pues mejor no se lo digo, ¿vale? Porque es mejor parecer tonto que confirmarlo, ¿vale, gente? Y como no tengo ni idea de cómo se dice, porque yo el inglés lo entiendo mejor que lo hablo, a la vista está, la verdad. En Francia el segundo idioma es español. Sí, bueno, igual que en Portugal también. Pero bueno, tú vas a Portugal y te encuentras a un portugués. Que se mata. Ah, no. Tú te encuentras en Portugal a un portugués cerrado y dices, pues muy bien, oye, muy bien lo que me has dicho. Pero no me he enterado, la verdad. Vamos por Preci. Voy. Estoy a pegar, me van a silencio, melo. Ahí viene, ahí, ¿verdad? Vale, eso fue otro. Hay más ruido siempre de Pablo. Dime. No, que haga más ruido, digo. ¿Pero qué? Yo qué sé. Estás concentrado, ¿no? Pues un poco, la verdad. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Sí, no, todo bien. Perfecto, me alegro. ¿No tienes una idea o qué? Me meto para adentro, escucha. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Bueno? ¡Toma! ¡Oh, my! ¡Ay! La verdad es que está perfecto, ¿no? Pues la verdad es que está muy bien, la verdad, que hayan puesto todas las trampas en el mismo sitio. ¿A qué te es malo? Pues bueno, me acaban de matar, ¿vale? Está muy bien. ¿Dónde está, Pablo? ¡Ay, que está aquí! Está perfecto, la verdad, velo. Go inside, go inside. Eso es main.
Es un boquete ahora mismo detrás tuyo y te van a matar por eso. Es verdad. Menos mal que lo he hecho yo, ¿sabes? Tremenda rotación. No, plan, Maverick. No, lo he hecho yo. Ah, que lo has hecho tú. Vale, vale, pues bueno. Ok, man, ok. ¡Oh, majo los chavales, eh! Yo. Guau, vaya, mira. Hostia, es que no podía. Mira, que difícil, ¿eh? Tú las has puesto. Ah, no, no. Ah, que estaba dentro. ¿Dónde he entrado, tío? Ah, cada. Está muy bien, Estos chavales me gustan, Sí, súper animados, tío. Aplaudo a estos chavales porque literalmente son Jesucristo. Joder. No se están tomando mal nada porque cuando suelen escuchar a un español, pues bueno, le dicen todo menos guapo, ¿no? Así que imaginaos. Y además suele decir, hijo de puta, puta madre. Así que, muy bien, Muy bien. No, la verdad que sí. Caramelo, por la comunidad que estás formando, por los amigos que estás haciendo, la verdad es que estoy muy orgulloso. Bueno, ya, Pablo, que no me importa. ¿Cómo se llamaba el muchacho este tan majo? Muchacho este tan majo, el Kaplas, creo que era. ¿El Kaplas? Hey, Kaplas, what's your name? Jeremy. Jeremy. What? Dile dónde. Jeremy. Creo que sí, ¿no? Repeat, please. Giuseppe. This? ¿Jeremías? No, no. Ah, ok. ok, Jeremy, ok. Jeremy. Jeremy in Spain is Jeremías. What a name, Jeremías. Sí, Jeremías. Is in Spain, yeah. Claro, el Jeremías es el Jeremías de toda la vida. So beautiful, my friend. ¿Por qué Pablo parece de retrasado, tío? What? Sorry. Repeat, please. Try to speak my name. Okay. The Q's? Ah, Giuseppe. Yeah, Giuseppe. Giuseppe. You are Italian? Giuseppe, my friend. Pablo, no me seas tóxico. Giuseppe. You are Italian? Yes, Italian. Ah, yeah. Lo he dicho bien, tonto. Se le he dicho Giuseppe. Giuseppe. Se pronuncia Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe in Spain is... Yeah, it's perfect. It's okay. What? Giuseppe. Giuseppe in Spain is José Pepe. ¿Qué dices? Ah, okay. Yeah, José Pepe. Sí, hombre, Giuseppe, toda la vida, vamos. Hola. Hola. Chao. Chao, Bella. Amables, hermano. Sí, son toda buena gente, tío. José Pepe. Ande, José. Chao in French is goodbye. Me lo. Hello in English. Yeah. Hello. Hola, en Spanish. Hombre, te parece aquí un curso esto de retrasado, ¿sabes? En francés se dice adiós, goodbye. ¿Pero qué haces tú haciendo spam pick, amigo? ¡Por Dios! ¿Qué dices? Ahí, ¿eh? No sé, ¿qué ha dicho que goodbye en francés? No llega a entender eso. Goodbye es good morning on Spain. ¿Qué dices, coño, Pablo? Bueno, pues a ver qué tal con el José Pepe y con Jeremías. Me gusta el nombre de Jeremy, Es muy... Me mola, tío. Alibi. Ahí va. No. ¿Te has entrado tú, no? Entonces, ¿pero cuánta gente hay con C4, tío? El nombre de Jeremy me encanta, tío, te lo digo. Sí, Jeremías, sí. Jeremiah. ¡Jeremiah, para ti! Ahí va. Vale, sí, muerto. Nice. Pues eso, pues muy amable, Literalmente que... ¡Hostias, que hace este babaquito! ¡Qué susto, me ha pegado! ¡Joder! Vale, el último está roja. ¿Qué hacen bajando? Lo planto, Panting. Vale, está... Uy, bueno, bien. ¡Qué bien! ¡Nice! ¡Jeremías! Vaya, nice. Jeremiah, tío. Ay, Jeremiah. Me sorprende que sea así tan puto, no sé, tío. En vez de Jiri, Jeremiah, tío. Ay, Jeremiah de los Simpsons, tío. Grande, vaya. Oh, es como cuando la indígena esta le se dice a Homer: oye, ¿cómo te llamas? Mi nombre es. Vale, muy bien, serás Lisa Junior. Tal cual, Jeremiah, tú. De Jeremiah.
Jeremías. Tremendo nombre. No, Jeremy. No. Bueno, que Jeremy traducido en español sería. ¿Jeremías? Bueno, no, que no lo sé si sería Jeremías. Pero lo más parecido sería ese. A Giuseppe. José Pepe está bien, hombre, claro que sí. José Pepe, tío. Es raro, ¿eh? Es que es lo mismo, es como. Es el mismo, vaya. Pero Pepe es un nombre y José es otro nombre. De hecho, es el mismo. No. José es un nombre y Pepe es otro nombre. ¿De Pepardo? ¿De Pedro? ¿Cómo que no? José es un nombre y Pepe, Pedro es otro nombre. Sí, sí. No, Pepe y Pepe, Pedro no tiene que ver, no me jodas. ¿Cómo que no? ¿Pepe y Pedro? Pepe y Pedro, ¿cómo que no, chavales? Pepe y Pedro es lo mismo, lo que pasa es que Pepe es el diminutivo, ¿no? Pero Pepe y José sí es lo mismo, pero Pepe y Pedro en su vida, vamos. ¿Pepe y José es lo mismo? Claro. ¿Cómo que Pepe? Entonces mi hermano se llama Pepe. Sí, o José, le pueden llamar de diferentes maneras, sí, sí. Ah, bueno, es verdad, que mi padre, es verdad, sí. Claro, tío. Sí, sí. O a tu padre le dicen Pedro. No, pues se llama Pepe, ¿sabes? Que no, por absurdo. Sí, sí, soy su normal. Soy su normal yo. Pues Ana Pablo, eres jovencito. ¿Tú eres Aiku, no? Por lo que veo. Sí. Me parece un cobre, no veo de usar más sin nadie. Ah, la parte de Blackbeard, Dalia. Venga, vaya para que te escondí en una esquina, vamos a pegar el cubre. I got canes, cuidado. Hostias, detrás mía, justo en la esquina que no miro. Me cago en mis tirpes. Mira, ay, mira, está la mira. Ay, yo me he comido Frost, perfecto. Pues está muy bien. Mira, estaba. La verdad que sí. Mira. Literalmente la única esquina que no miro, ¿sabes por qué? Porque venía el Blackbeard por ahí. Ah, pero Blackbeard ya ha retrocedido. Mira el Blackbeard colgado, la mira del Blackbeard, tú. Sí, no tiene. Siempre esa mira, tío. Por eso te digo la verdad, me cuesta más jugar contra. Uy, va, uy, es que va la mina, la carne para cascan. Eso que hay en Strike. Uf, madre mía. Vale. Hostia, ha cuchillado. ¿Cosa mía? ¿O tú no has visto al este acuchillado al suyo, verdad? ¿Estás jugando con mando ese? No, no, coña. Ese giro ha sido súper raro. No, no, coña. Hostia. Me ha preguntado siempre en plan de bien, vale, no va en coña, pero creo que he jugado con mando. A ver. Que no pasa nada, joder. No, 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 que por saber, por conocimiento. Claro, tío, sin más. No pasa nada, ¿sabes? No hay nada de malo. It's a question, bro. Ahora te dice yes. Yes. Me mete su patrocinio, ¿sabes? Yes. No, no, que no van, no van coña, que yo creo que iba con pero por el, simplemente por el giro ese tan, tan natural que ha hecho, tío. Jeremy. No te contesta, Jerónimo, sí, Juan Diego, sí, pues sí, sí. Jeremy. Giusep. Sí, no, no, Jeremy es más Jerónimo. Sí, Jerónimo Stilton. Te digo, yo ese giro que ha hecho él no seré capaz de hacerlo. Tan, tan natural, tío, tan fluido. Pues he dicho, yo ¿vale? Sí. Pues yo sí, tío. Es que ha sido muy fluido, Pedro. ¿Qué dices, hombre? ¿Cómo que irte, guapa? Uy. Joseph es marroquí. Hombre, escrito así, pues puede ser, no lo sé. Pero. Giuseppe es el Giuseppe de toda la vida, vale. No me he reforzado, muy bien. ¿Para qué? Bueno, es verdad, no hace falta. Y además, nada, me voy a quedar de hecho aquí metido. No, si no hace mucha falta. Me meto por aquí, si no me da tiempo, me vuelan en la cabeza. Joseph. Yasaf. Pero eso, ¿cómo se dice Yasaf? Vale. Bueno, prefiero que esté abierto, de hecho, ¿eh? Así puedo rotar yo luego. El Blitz toca. Ah, que hay un Blitz, pues como entra, estoy muerto. Muerto, Blitz. No, le he pegado la frentecilla, tío. Una trasera que al principio es la cabera. Perfecto. Nice, my team, nice. Nice. Nice, good. Giuseppe. Very good. Very good. En Colombia existe. Gracias, thanks. Oh, gracias, thanks. Muy bien, hombre, claro que sí. We say gracias. Gracias. Gracias, amigo, gracias.
¿Cómo era gracias en italiano? Grazie, mi amor. Grazie mille, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. En italian, thank you is grazie, grazie mille. Grazie. Grazie mille is thank you very much. Ah, ok, ok. Sí, que grazie mille es como algo más más cordial, vaya. Más, un poco más pijillo. Bambino, pero no, bambino es niño. Creo. Ah, bambino es niño. Sí, bambino diré que es niño. Bambino is a kid, man. No, no se escucha, hable. Nadie se te escucha. No se me ha escuchado. No. No, no, no. Es que... ¡Ah! Me lo dijo Kirsa, que en esta cuenta tiene el micro bugueado. Sí, me acabo de acordar, tío. Dice, sí, gracias mil, es como thank you very much. Es como un gracias, pero demasiado correcto, ¿vale? Demasiado... Eso, demasiado correcto. Es la traducción exacta, ¿vale? Cuando dices thank you, es como bueno, muy gracias, tal cual. Y thank you very much, es como... Ya, pero mira, aquí me voy a quedar aquí, ¿vale? ¿Aprendiste a hablar otros idiomas en Rainbow? Realmente con videojuegos en general. Ya no solo eso, ya con películas, con amigos. Con videojuegos, obviamente. ¿Para mí? Hostia, un puto cadáver ahí, tío. Madre mía, o sea, ha venido volando, te digo, ha venido volando el pavo. Ni el tato conmigo, On your back, doc, back. Qué guay como habla, Además, la no sé, yo me imagino un italiano hablando y lo imagino así, Nah, es un chavalillo. No, no, que yo me lo imagino así un italiano hablando, Uy, como hemos estado ahí en pandilla, tú. Para que no maten a nuestros amigos hispanohablantes. No, hispanohablantes no. Bilingüe hablando. Italiano. Italiano y francés, tú. Menuda panda, tú. Menuda panda, tú. Parecemos un chiste, ¿sabes? Dos españoles, un italiano y un francés. Ahí va. Un blanco. Nada, pues ya estaríamos en. GG, guys. GG. Y rango, yo ya... subo. ¿Tú subes? No sé cuánto me va a dar. Another match, guys. ¿Le subimos a estos? Another match. No, por si acaso no. Nice to meet you, guys. Go play together? No, no. Yeah. Only this one. It's okay. Play again. Se dice en Colombia que cómo se dice allí. El Josef, Josef. Buah, pero. Yo ya no tengo ganas de jugar ahí. Venga, abre, dale vida. Uf. De jugar con ellos. No, no, no me gusta. No, 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 no voy a. No más gustar a nadie, vaya. No, y no juego con él por si acaso, porque no. Coño. Si está aquí, porque está aquí, ya está. Que juegue tranquilamente y que suba tranquilamente. Vale, yo no voy a gustar.